taller es muy interesante en todo sentido, empezando por pues, la gente que vino a brindarnos toda esta información, todos estos conocimientos que son, pues para mí, para mis intereses y mis gustos, mis pasiones, me ha parecido muy, muy chévere. He aprendido muchísimo, también muy chévere como el bagaje con todo este material, esta información y con la gente que ha venido a tomar los talleres también. Es muy chévere porque hay bailarines, hay pues gente que se relaciona con la tecnología, pues la nueva tecnología, eso también es muy muy interesante y no, estoy muy contenta. ¿Qué herramientas te quedan del taller? Herramientas muchísimas, sobre todo, no sé si eso es una herramienta o qué es, pero es la motivación de crear muchísimas nuevas cosas propias, pero en colectivo con otra gente que sé que ya hay muchísima que está interesada en lo mismo. Y si no está acá, pues también buscar más gente que me imagino que existe, que no pudo estar acá. Pero creo que esa es como la herramienta más, más chévere. ¿Cómo te ha parecido el taller? ¿Qué has aprendido? Bueno, yo creo que el REM Bogotá ha sido como la experiencia de pues encontrarnos, también como de generar ya de por sí una red en el taller, de conocernos y de vernos y reconocernos, y también entender un poco la necesidad de retomar lo colectivo y la importancia de trabajar en equipo y de trabajar no solo individual como es en esta sociedad capitalista, sino como volver a la noción de lo comunitario y el trabajo conjunto. Esa idea de lo colectivo me parece súper chévere también, porque, nena, ¿por qué? Porque finalmente en esa colectividad es que uno empieza a interconectar pues, también ideas, conceptos, a decir, bueno, esto que pensaba lo puedo tramitar de esta forma o lo puedo hacer de esta forma, el concepto también que tú tienes se amplía y en esa medida siento que lo que tú quieres hacer puede tener mucho más, puede ser mucho más amplio, puede tener mucho más riqueza. Nomás el hecho de tener más claro como la misma página movimiento.org sirve para muchas cosas que uno realmente no la piensa como algo tan útil, o sea, uno la tiene, digamos, nosotros tenemos cuenta hace un resto de tiempo, pero como que jamás hemos centrado como a mirar realmente qué hay y qué se puede hacer. ¿Y qué puedes hacer en movimiento.org? No, pues es precisamente una plataforma para crear redes, para contactar personas, para dar también a conocer el trabajo. Es también una manera de divulgación, pero también es una forma de entrar en contacto con otras personas que hagan lo mismo o que hagan algo también que pueda complementar lo que yo estoy haciendo. Bueno, el taller me ha servido para enterarme de ciertas herramientas que están en la red que no conocía. Súbele el volumen. Para poder también conectarme con otras personas también del medio, artistas, plásticos, músicos, bailarines, con los que se puede empezar a hacer y a generar un trabajo conjunto. Sí, siento que es un poco abrirse a diferentes posibilidades y a proyectarse hacia universos distintos para poder crear y para poder también expresarse. Entonces siento que en cuanto a esas herramientas nuevas que estoy conociendo, pues es bueno y amplía un poco la visión de la perspectiva en cuanto a lo creativo y lo que puedo hacer. Además, desde antes, cuando estaba acá en la escuela, también sentía como esa necesidad de crear hacia en otras direcciones, un poco saliendo del espacio convencional para crear, del salón, de las tablas, y buscar un espacio más interactivo, un espacio de nuevas tecnologías, y pues también un poco arrancar con los recursos que hay, ¿no? Arrancar también pues desde la misma necesidad creativa y ya ponerse en contacto como con estas nuevas experiencias del video, de la tecnología,
de la red. Entonces pienso que ha sido, pues que ha tenido fruto el taller, que tiene pues como una buena proyección y deja, o sea, siempre sobre todo muchas sugerencias y como muchas ideas para lo que se puede hacer.